Muchísima atención porque se conoce en las últimas horas que Vladimir Putin en Moscú informó que luego del 7 y 8 de julio de 2023, la Federación comenzará a desplegar sus armas nucleares en territorio de Bielorrusia. Lo dijo hace pocas horas con el presidente del país aliado Alexander Lukashenko tras el anuncio en marzo pasado del despliegue de armas táctico atómico en dicha nación tras el creciente o las crecientes advertencias u amenazas del bloque a la federación. Aquí están las declaraciones del mandatario en Moscú respecto a este tema según lo expuesto por los medios eslavos. Respecto a los temas más delicados en los que llegamos a acuerdos, todo va según lo previsto. El 7 o el 8 de julio finalizará la preparación de las correspondientes armas e inmediatamente se pondrán en marcha las medidas relacionadas con la instalación en su territorio de estos tipos de armas, todo según lo planeado. Como ustedes saben, amigos, lo que está pasando actualmente involucra a dos partes y por eso es bueno conocer qué están diciendo de un lado y qué están diciendo del otro. Así también es bueno exponer la información de la más media corporativa occidental y con esto pues ustedes sacan sus propias conclusiones, porque hay muchos temas que se nos pasan por alto y es bueno estar al tanto de esto. Escuchen bien, porque esto lo está emitiendo la CNN, en donde dice que recientemente el jefe del grupo de asalto Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dicho que está seguro que pronto habrá grandes pérdidas para el ejército ruso en el campo de batalla allí en Ucrania. Y según dice este artículo, señala que las pérdidas, según Prigozhin, se van a trasladar incluso a territorio ruso en el terreno de batalla. Es decir, que pronto cederán terreno dentro de la misma federación las fuerzas rusas. Prigozhin dice que las pérdidas para la federación serán tan grandes que se ordenarán de los responsables de los fracasos rusos y a través de una revuelta popular que se levantarán por los errores de los militares. Aquí les traemos a colación estos apartes de lo que dijo el jefe del grupo de asalto, Yevgeny Prigozhin. Ahora sufriremos grandes pérdidas, estoy absolutamente seguro de ello. Ahora, sin duda, estamos perdiendo gran parte del territorio ruso. Está en la parte de la federación, o que habrá una revuelta popular o la Duma estatal tomará la decisión de aplicar la pena capital y fusilar a los explícitos. Y por cierto, puedo decir honestamente, creo que estamos a 2 o 3 meses de los pelotones de fusilamiento. Cambiamos de información y nos vamos para Luhansk. Allí un avión de las AFU, según esta información del diario Avia.pro, dice que asestó un ataque masivo con misiles británicos Storm Shadow. Dice por acá la información que el ejército AFU lanzó este ataque con misiles en Luhansk. El objetivo de la misión con misiles de largo alcance fue la planta de locomotoras diésel en Luhansk, que después de un descanso reanudaron las actividades y comenzaron la producción. Según los datos preliminares, el ejército AFU utilizó misiles de crucero británicos Storm Shadow para infligir el máximo daño. Los vecinos del lugar confirmaron la existencia de esta información que está en redes, señalando que antes de la caída de los proyectiles se escucharon los sonidos característicos del paso de estos equipos, mientras que en el lugar del impacto hubo graves daños. Es importante señalar, dicen los editores del diario militar, que en el momento de los acontecimientos habían trabajadores en los talleres de la planta. Sin embargo, si bien no hay información exacta de qué resultados se produjeron después de los impactos, los especialistas y rescatistas estuvieron o están en el lugar de los hechos. Según la recopilación de la información, trabajan activamente y evalúan el alcance de lo sucedido en las últimas horas. Combatientes del Ahmad checheno estarían equipados con vehículos blindados, según Avia.pro. El representante checheno Ramzan Kadyrov lo anunció recientemente, en donde ha dicho que el ejército ruso habría recibido el primer lote de vehículos blindados de fabricación china. Esto fue el miércoles, donde Kadyrov publicó imágenes que muestran nuevos vehículos blindados comprados para unidades chechenas que participan en operaciones especiales en Ucrania, según el artículo de Avia.pro. Uno de los vehículos militares en exhibición es el transporte blindado de personal Tiger, fabricado por la compañía de defensa china. El vehículo blindado de transporte de personal Tiger tiene una fórmula de ruedas de 4x4 y puede acomodar una tripulación de 2 personas.
comandante y conductor, además del vehículo blindado, es capaz de transportar hasta 9 soldados de infantería completamente equipados. El Tiger se puede adaptar para realizar variedad de funciones. Puede servir como vehículo blindado de transporte de personal patrullero, para servir de patrullero, vehículo médico, puesto de mando. Desde su debut en Eurosatori en 2012, los Tigers o Tigres de China se han vendido a varios países, incluyendo Bolivia, Somalia y Tayikistán, según el diario militar Defense Blog, donde fue replicada la información a través de avia.pro. Muchísima atención al siguiente informe que está emitiendo el diario occidental Bloomberg, que está hablando sobre el retraso que están teniendo las Fuerzas Armadas del Norte para poder desplegar su misil balístico de la medio bobadita de 96 mil millones de dólares, y que aparentemente, y según el informe, se van a retrasar un año más para poder desplegar el misil balístico intercontinental. La información dice que el calendario del Departamento de la Defensa del Norte podría retrasarse un año para el lanzamiento del misil balístico intercontinental Sentinel, el cual tuvo un costo de 96 mil millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg. Es decir, se va a retrasar un poco más con respecto, por ejemplo, al país persa, que ustedes vieron en uno de los videos anteriores, en donde dimos a conocer que ya el país de Ebrahim Raisi pues tiene su propio misil intercontinental. Dice la información que el nuevo misil balístico intercontinental del norte fue fabricado por Northrop Grumman Corp, y el despliegue pues estaba originalmente proyectado para mayo del 2029. Sin embargo, la fecha podría correrse para el 2030, tal como muestran los datos del Departamento de la Defensa citados por la Agencia de Auditoría del Congreso del Norte. De acuerdo con la oficina, el cronograma maestro del Sentinel contiene muchas deficiencias y no podría ser utilizado para administrarse de manera efectiva para la ejecución del programa, dijo la GAO en su evaluación anual de los principales programas de defensa publicado el 8 de junio. Según la dependencia y el contratista principal y el programa, están realizando una revisión de alto nivel y discutiendo cambios potenciales. La auditoría también arrojó que más de la mitad de los 26 sistemas que continúan sin entrar en funcionamiento declararon retrasos, y entre las razones destacan, por ejemplo, interrupciones de proveedores, retraso en desarrollos de software y deficiencias en el control de calidad, mientras que en los últimos dos años los costos netos de los 35 sistemas estudiados incrementaron 37 mil millones de dólares, según la dependencia. El misil balístico intercontinental es el clave en el impulso del país de América del Norte para poder modernizar su tríada aérea, terrestre y marítima ante el crecimiento del arsenal de China, la suspensión del tratado New START por parte de Rusia y el desarrollo de Corea del Norte. La fase del desarrollo se extendió de 106 a 118 meses, de acuerdo con la GAO. Esto debido a la escasez de personal, retrasos en el procesamiento de la autorización y los desafíos de infraestructura de tecnología de la información clasificada. Northrop Grumman aseguró que está trabajando en múltiples mitigaciones de la cadena de suministro para abordar el problema. El 13 de marzo, el Pentágono habría publicado su proyecto de presupuesto, mediante el que solicitó 842 mil millones de dólares para el año fiscal 2024, lo que representa un incremento del 3,2% respecto al año anterior, una cifra récord comparada con los indicadores pasados. Del total, 37 mil 700 millones de dólares serán utilizados para la modernización del arsenal nuclear estadounidense, mientras que 3.600 millones de dólares tienen como destino la iniciativa europea de disuasión, con lo que el norte planea seguir enfrentando a Rusia, dice el informe de la cadena Bloomberg. Muchísima atención, porque se conoce en las últimas horas que el expresidente del norte es acusado en una investigación sobre documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago. Según la información presentada por los medios en el norte, los medios occidentales, dice que el expresidente de Unidos, Donald Trump, informó en su red social Truth Social que su equipo legal le informaron que deberá comparecer el próximo martes 13 de junio ante una corte, y se trataría del caso de los documentos clasificados que fueron hallados y recuperados por agentes del FBI en la residencia de Mar-a-Lago. En tres publicaciones hechas en su propia red social, Trump critica esta acusación, misma que apuntó que tiene motivaciones para dañar, es decir, el camino que lo lleve de nuevo a el Salón Oval. La administración
Ta de El Demócrata ha informado a mis abogados que he sido acusado aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, escribió el expresidente. Trump está siendo investigado por el manejo de documentos clasificados tras la salida de la Casa Blanca y la obstrucción a la justicia. El año pasado, el FBI allanó la propiedad en Mar-a-Lago y confiscó miles de documentos, algunos de los cuales tenían marcas clasificadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado aún, pero el programa ABC News, citando fuentes, informó que Trump enfrentará 7 cargos que incluyen retención deliberada de información de defensa nacional, ocultamiento de documentos, conspiración para obstruir a la justicia y declaraciones incoherentes. Trump expresó la preocupación por la acusación y afirmó que es juzgado justo cuando las encuestas muestran que es el principal candidato entre republicanos y demócratas para hacerse a las elecciones del 2024. De hecho, este es un día oscuro para los Estados Unidos de América. Somos un país en grave y rápido declive, pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande, dijo el expresidente. También ha negado haber actuado mal en el caso de los documentos clasificados y en las otras 3 investigaciones penales en las que está involucrado, incluyendo falsificación de registros comerciales y la supuesta participación en los eventos que rodearon la toma del Capitolio del 6 de enero en el 2021.